La localidad de Aljimia de Almonacid apuesta por el turismo local. Así la población contará a partir del próximo año con cuatro viviendas rurales municipales con el fin de que turistas e interesados en alquilarlas puedan pernotar en la población. Se trata de cuatro apartamentos rurales que desde el ayuntamiento se están ejecutando en los terrenos de unos antiguos pajares a las afueras del núcleo urbano de la localidad. Esta iniciativa persigue dar un paso hacia adelante en materia turística y cubrir una demanda que desde hace años se está solicitando, según comentó el alcalde alcalde Rafael González. El objetivo era construir estas casas... ...para que turistas y visitantes interesados... ...en conocer esta zona puedan pernotar en el municipio... ...un hecho que hasta ahora no podían hacer. Rafael González comentó que si todo marcha según lo previsto... ...para las próximas Pascuas, a Aljimia de Almonacid... ...ya contará con estas cuatro casas... ...que suponen una inversión de alrededor de 200.000 euros... ...de tres planes provinciales... ...más alguna línea de apoyo a través de convenios... Provinciales que se han acordado en los últimos días. Con el propósito de finalizarlas cuanto antes sea posible, la Diputación de Castellón ha aprobado una partida de 106.000 euros de subvención que ayudará a terminar de adecuar este edificio municipal para que esté listo de cara a la próxima Semana Santa. De hecho, la semana pasada el presidente de la Diputación, Javier Moliner, visitó junto al vicepresidente responsable del área económica de la Diputación, Miguel Barrachina, la localidad de Aljimia de Almonacid. La subvención institucional está programada para ser recibida en dos anualidades. La primera partida de 40.000 euros se hará efectiva en los próximos días tras su aprobación en la Junta de Gobierno de la entidad provincial. Por su parte el segundo de los pagos que asciende a 66.000 euros no se hará efectivo hasta el próximo año 2014. De esta forma con estas nuevas instalaciones la localidad de Aljimia de Almonacid dará un paso más en materia turística y contará con sus primeros casas rurales. Así podrá atraer a muchos más visitantes y ofrecerles a aquellas personas interesadas los encantos de esta localidad, que se encuentra enclavada en pleno corazón de Espadán, cuyas montañas cubre el término municipal. El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, anunció el jueves que el ayuntamiento va a pedir la ejecución de la sentencia que da la razón al Partido Republicano y anula el acuerdo de pleno en el que se aprobó la permuta con la mercantil Hermanos Ventura de tres terrenos municipales en el sector, uno a cambio de la construcción de la ciudad deportiva, un acuerdo tomado en 2006 con el voto a favor de los concejales populares y socialistas y el voto en contra del representante republicano. La sentencia podría costar a las arcas municipales los 3.400.000 euros en los que se valoró en su día los terrenos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimase en octubre el recurso interpuesto por el Consistorio y, por tanto, ratificase el fallo de la Audiencia de Castellón de 2009 que anula la permuta. Sin embargo, el alcalde Rafael Calvo apuntó que la ejecución de aceptarse la propuesta que el Consistorio va a plantear al juez posiblemente no supondrá ningún. ningún perjuicio económico al ayuntamiento. El ayuntamiento no va a aceptar en ningún momento, ni el equipo de gobierno en este caso, ningún tipo de chantaje que venga por parte de la oposición. Antes, ahora antes era el grupo republicano y ahora ya es el grupo socialista. Digo que no os va a ostentar ningún chantaje porque eh, El Partido Republicano piensa y el Partido Socialista que nosotros vamos a esconder la cabeza en la ejecución de la sentencia. He anunciado en el Pleno que el equipo de Gobierno en breves fechas anunciará, y seguramente lo presentaremos en este Pleno, la propuesta de ejecución de sentencia. Vamos a ser nosotros quien pida la ejecución de esta sentencia. Tal y como explicó Calvo, el Consistorio solicitará la ejecución de la sentencia en base a la defensa de los intereses generales de Segor. Yo entiendo que estamos aquí para tomar decisiones y sobre todo para ser responsables. Y nosotros, el equipo de gobierno del Partido Popular, asumirá las responsabilidades que le toque y estaremos al frente del cañón y pediremos la ejecución de sentencia bajo el principio que siempre nos inspiró en cualquier acción, el, la defensa del interés general del pueblo de Segovia. Bajo ese prisma y bajo ese, ese digamos ese principio, el equipo de gobierno eh, va a pedir la ejecución de la sentencia y, por lo tanto, eh, que el señor Nicolás y el señor Guillén se guarden sus chantajes para otra ocasión. En esta no les va a servir. Así pues, Calvo informó que las sentencias son para aplicarlas y el Ayuntamiento tomará la decisión de pedir su ejecución y asumir responsabilidades, aunque no desveló cuál será la propuesta que presentarán ante el juzgado para que la anulación de la permuta no suponga un desembolso económico para el consistorio. Eso sí, el la alcalde apuntó que no iba a permitir ningún chantaje vil de la oposición, que solicitaba su dimisión y la del concejal de urbanismo, Ángel Verga, como condicionante. Para no pedir la ejecución del fallo. No vamos a estar en este momento diciendo que no se cumpla. Vamos a pedir que se cumpla. Con lo cual, el Partido Socialista y el Partido Republicano, o el Partido Republicano y el Partido Socialista, no van a tener que decir qué propuesta tiene y por qué quieren que dimita el señor Ángel Verga y yo. Eso por lo... Y también, si dimitimos, que no van a pedir la ejecución de la sentencia. Esto no deja de ser nada más que un chantaje vil de personas. que realmente tienen poco aprecio por la ciudad de Segorbe y que anteponen los intereses políticos a los intereses de la ciudad. Jamás de los jamases yo pondría en un disparadero que o dimite fulano o que el ayuntamiento le pague a los bancos la cantidad que dice el concejal republicano, que en ningún momento la sentencia habla de cantidades ni habla de nada. La inejecutabilidad vendría marcada por el hecho de que la empresa a la que el consistorio pagó con terrenos está en concurso de acreedores y sus propiedades, entre ellas los solares, están en manos de los bancos con los que mantenía deudas, el dinero que pagará el consistorio también iría directamente a sus acreedores. La Diputación de Castellón está ultimando la puesta en marcha de la marca de calidad de los productos gastronómicos autóctonos de la provincia, con el objetivo de poder utilizarla ya para poder impulsar el consumo en la campaña de Navidad. Esta iniciativa nace para concienciar a los castellonenses de la excelencia de los productos alimentarios de Castellón y por otro lado para reforzar desde la suma de recursos la oferta gastronómica de la provincia en el mercado. En este sentido el presidente de la Diputación, Javier Moliner, señaló en la inauguración de la primera feria del vino de Castellón y productos de la Tierra que espera y desea que durante estas navidades en cada mesa de la provincia no falte el sabor a Castellón. La institución provincial lleva casi un año trabajando conjuntamente desde las áreas de desarrollo rural y turismo con los ayuntamientos de la provincia, productores, prescriptores, colectivos profesionales y artesanos de Castellón en la gestación de esta nueva. marca de origen que comenzará a dar sus primeros pasos de forma Pública en las próximas semanas. La promoción, puesta en valor y venta de los productos autóctonos de la provincia es una prioridad tal para la Diputación de Castellón, que durante 2013 ha incrementado un 31% del presupuesto del área de desarrollo rural. La institución provincial ha puesto en marcha este ambicioso proyecto con el objetivo de lograr el impulso económico del sector agroalimentario y su vinculación a la innovación y el desarrollo turístico a través del posicionamiento de la calidad del producto autóctono de Castellón. El diputado provincial de Desarrollo Rural ya ha comunicado a todos los ayuntamientos de la provincia el contenido de este proyecto y ha mantenido reuniones con varios prescriptores, productores y colectivos profesionales del sector. Además, cabe señalar que la Diputación ha invertido hasta ahora 225.000 euros directamente en el reconocimiento y mejora de la rentabilidad de los productos agroalimentarios castellonenses, frente a los 75.000 euros destinados para tal fin en 2012. Crece la tensión entre el Gobierno y la oposición en el Ayuntamiento de Segorbe y es que la sesión plenaria celebrada el pasado jueves a petición de los socialistas y republicanos concluyó sin que se trataran los tres puntos que figuraban en el orden del día. La polémica surgió en el segundo punto en el que se tenía que dar cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre una permuta de terrenos del sector uno, el alcalde Rafael Calvo entendió que si se trataba de dar cuenta no era procedente el debate acusando a los grupos socialista y republicano de no plantear bien los asuntos a tratar, lo que enervó los ánimos de la oposición y una parte del público que procedió incluso a insultar al alcalde. Al intento del alcalde de pasar al tercer punto, los ediles socialistas y republicanos abandonaron la sala. El Ayuntamiento no va a aceptar en ningún momento, ni el equipo de gobierno en este caso, ningún tipo de chantaje que venga por parte de la oposición. Antes, ahora antes era el Grupo Republicano y ahora ya es el Grupo Socialista. Digo que no va a ostentar ningún chantaje porque eh, el Partido Republicano piensa, y el Partido Socialista, que nosotros vamos a esconder la cabeza en la ejecución de la sentencia. He anunciado en el Pleno que el equipo de gobierno en breves fechas anunciará. Y seguramente lo presentaremos en este Pleno, la propuesta de ejecución de sentencia. Vamos a ser nosotros quien pida la ejecución de esta sentencia. Una situación que, según comentó el alcalde, estaba prevista, ya que el pasado lunes ni el portavoz republicano ni el socialista acudieron a la comisión informativa previa al Pleno Extraordinario. Yo entiendo que estamos aquí para tomar decisiones y, sobre todo, para ser responsables. Y nosotros, el equipo de gobierno del Partido Popular, asumirá las responsabilidades que le toque. Y estaremos al frente del cañón y pediremos la ejecución de sentencia bajo el principio que siempre nos inspiró en cualquier acción: el, la defensa del interés general del pueblo de Segovia. Bajo ese prisma y bajo ese, ese, digamos, ese principio, el equipo de gobierno eh, va a pedir la ejecución de la sentencia. Y por lo tanto. Eh, que el señor Nicolás y el señor Guillén se guarden sus chantajes para otra ocasión. En esta no les va a servir. Además, nada más acabar la sesión, presentaron la petición de otra para abordar nuevamente temas urbanísticos, actitud que también criticó la máxima autoridad, ya que estaba prevista la realización de un pleno ordinario para el día 4 de diciembre, en el que se podían haber incluido los puntos ahora solicitados por los ediles. No vamos a estar en este momento diciendo que no se cumpla, vamos a pedir que se cumpla, con lo cual el partido socialista y el partido republicano o el partido republicano y el partido socialista no van a tener que decir qué propuesta tienen y por qué quieren que dimita el señor Ángel Verga y yo, eso por lo no. y también si dimitimos que no van a pedir la ejecución de la sentencia. Esto no deja de ser nada más que un chantaje vil de personas que realmente tienen poco aprecio por la ciudad de Segorbe y que anteponen los intereses políticos a los intereses de la ciudad. jamás de los jamases yo pondría en un disparadero que o dimite fulano o que el ayuntamiento le pague a los bancos la cantidad que dice el concejal republicano, que en ningún momento la sentencia habla de cantidades ni habla de nada. Por lo tanto, los ciudadanos tendrán que desembolsar unos 6.000 euros extras por asistencias al Pleno Extraordinario, según criticó Calvo. Con el título Cómo crear ventajas competitivas en la empresa, el valor de las intangibles, la doctora María Ripollés impartió una interesante y práctica conferencia en FECAP dentro del ciclo de conferencias de la sede de interior de la Universidad Jaume I. En el transcurso de la misma, la profesora fue desgranando de forma ágil, amena y clara distintas herramientas que las empresas pueden utilizar de una forma fácil independientemente de su tamaño año para mejorar su reputación y diferenciarse de su competencia, basándose para ello en la creatividad y la innovación. La conferencia fue seguida con gran interés por los empresarios y personas asistentes a la misma, lo que permitió que al final de la misma se produjera un intercambio de opiniones entre la profesora y los asistentes. La conferencia fue organizada por la Sede de Interior de la UGE, FECAP y el Ayuntamiento de Segorbe, dentro del programa Campus Overt Ferrer prepara la tercera edición de la San Silvestre de Montaña el próximo sábado 22 de diciembre. Ya está abierta la inscripción para una de las carreras más esperadas, más bonitas y más divertidas del año. Como en la segunda edición, el límite de participación será de mil corredores. Este año se dará la salida desde el puente de entrada a la población de Ferrer sobre el río Palancia, en un entorno maravilloso con espectaculares parajes. Si lo que quieres es pasártelo bien, divertirte y disfrutar, no dudes en apuntarte a esta fantástica carrera.